Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Magnum S9. Este radio solo preparamos para nuestro amigo Alberto Lizárraga y va a andar haciendo ruido por Pomona, California. A este radio le hicimos las siguientes modificaciones. En la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo, doble barra de LED audio rítmica. La parte del radio podemos ver que tenemos instaladas perillas cromadas con punta de brillante color verde. De igual manera, el control de volumen de la música de fondo es con cromado con punta verde. El frente del radio es un frente personalizado en color verde, el cual podemos ver que tenemos el apellido Lizárraga debajo del medidor en una combinación en color verde con unos tonos más claros. Detrás de cada una de las perillas contamos con iluminación LED en color verde de igual manera. Abajo tenemos un ventilador con iluminación verde. En los laterales podemos encontrar la base de uso rudo cromada junto con las tapaderas cromadas con su cubre tornillo. Esto para que haga juego con todo lo que tiene este radio. Bien, vamos a escuchar las músicas de fondo y los llamadores de entrada con los que cuenta este Magnum. Y este es el llamador de entrada número 1. Siguen ladrando los perros, que voy a avanzando. Este es el llamador de entrada número 2. El llamador de entrada número 3. El llamador de entrada número 4. Este es el llamador de entrada número 5. Este es el sexto y último llamador de entrada. De igual manera tenemos las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. La música de fondo número 3. Y esta es la cuarta y última música de fondo. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Ahí tenemos 4 músicas de fondo, 6 llamadores de entrada en este Magnum S9. El cual de igual manera podemos ver aquí el enfriador de este amplificador de 400 watts. Este amplificador de MOSFET que tiene instalado este Magnum S9. Junto con el ventilador, esto para ayudar a mantener más fresco el amplificador. Y que de paso haga juego en iluminación con el radio con la iluminación en color verde. Vamos a apagar la iluminación blanca para que puedan observar cómo luce en color verde. Aquí ya lo tenemos, podemos ver la iluminación detrás de cada una de las perillas en color verde. Y de igual manera la caja de llamadores con su doble barra de LED verde. Una música de fondo. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida.